In this shifting, driven world, the one thing you can be sure of is change. It's tough to stay ahead, but that's okay. Just as long as you always know who to count on. We are Cummins. We create the power solutions people depend on. It's what we've done for more than 100 years. Sure, all that history makes us proud, but the future pulls us forward. However good we are today, we know the best is yet to come. Our business is endlessly shaped by our customers. What they need defines us. And what they say makes. Who are they? Everybody. But whether they're challenging or global, we do everything in our power to solve them. Because no matter where you're headed, we've got your back. And we're with you all the way. And we never forget how our actions impact the people and the world around us. So whenever there are choices, we make sure we do the right thing. This is what we do to power a more prosperous world. And that is never going to change. That's why we're always trusted, always innovating, always customer-driven, always responsible for a world that's always on. Buenos días con todos. Estamos teniendo algunos temitas técnicos, pero ahorita va nuevamente el video a seguir reproduciendo. Segurança para as mulheres no ambiente corporativo, quanto para servir como modelo de referência para outras organizações e empresas do Brasil. Para a Empodera, é um grande prazer ser parceira da Cummins nessa caminhada em busca de uma sociedade igualitária. O programa Cummins Power Woman. Para buscar las nuevas oportunidades de desarrollarse en la vida. Y así crear nuevas alianzas y poder empoderar a la juventud de una vida libre de violencia. La parceria con la Cummins Powers Women tem nos permitido empoderar muito mais garotas para que se tornem agentes de mudança em suas comunidades e usem as suas vozes para fazer a diferença. Este programa sin dudas contribuye a la mejoría de la calidad de vida de mujeres y niñas en todo el mundo. El trabajo conjunto con CADE y nuestros socios ha sido fundamental en el objetivo de avanzar en la defensa de los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar, encontrar soluciones a la desigualdad de género, reforzando el compromiso de promover a las mujeres. A ti, que decidiste entregar tu energía y tu talento para hacer un mundo mejor para las mujeres, es tiempo de darte las gracias. Tu presencia, tu participación, hace la diferencia.
Muy emotivo el video, me llena mucho. Muy buenos días a todos y todas. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Mi nombre es Elizabeth Vallejo, jefe de planeamiento y líder de responsabilidad social para CAMIS Perú. Estoy muy contenta el día de hoy de darles la bienvenida al lanzamiento del proyecto Niñas con Oportunidad. Agradecida también con cada uno de ustedes por su asistencia, porque eso demuestra el compromiso que tienen en seguir contribuyendo en el desarrollo de nuestras comunidades. Este proyecto es un hito para CAMIS Perú, porque es el primer proyecto del programa CUMIS Powers Women en alianza con CARE Perú, y que está enmarcado en dos de nuestros pilares corporativos: diversidad e inclusión y responsabilidad social. ¿Qué significa esto? Es que cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad a través de este proyecto de poder contribuir en justamente lo que veíamos en el video: esta desigualdad, esta brecha de desigualdad en nuestras comunidades. Hemos venido trabajando diferentes iniciativas en la compañía de diversidad e inclusión. Ahora todos y todas tenemos la oportunidad de hacer el cambio en nuestras comunidades. No quiero hacer más preámbulo. Quiero dar pase a nuestro gerente general, Fran Lazo, que nos va a hablar sobre la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social. Bienvenido, Fran. Gracias, Eli. Muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien, como también sus familias. Me gustaría partir la presentación compartiendo estas palabras de J. Irwin Miller. J. Irwin Miller, para los que no han escuchado su nombre antes, fue chairman de CUMIS hace más de 70 años y una persona fundamental para enrumbar, digamos, el éxito que hoy tiene CUMIS en los distintos sectores que participamos. Y su pensamiento, su filosofía fue, básicamente, si contribuimos con la comunidad contribuiría con el negocio. Y eso es algo que es muy cierto al día de hoy. Y si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver que dentro de nuestros cuatro pilares de la organización se encuentra el pilar de responsabilidad social. Ahora, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de los focos que tenemos que tener hoy para asegurar un crecimiento sostenible en un futuro. Entonces, ahí pueden apreciar que responsabilidad social nos dirigimos a lograr el bienestar en nuestros grupos de interés. Pero ¿quiénes son esos grupos de interés? ¿No? Estamos hablando de nosotros como colaboradores, tener un foco en desarrollarnos, ¿cierto? En nuestros clientes, en nuestros socios estratégicos, claramente, en nuestros accionistas, ¿cierto? Pero también podemos sumar algunos otros grupos de interés también, como pueden ser los medios, el gobierno, ¿no? Nuestros proveedores. Así que mientras tengamos ese foco en la comunidad que nos rodea, la comunidad va a tener el foco en asegurar o en contribuir al éxito de CUMIS hacia adelante, ¿no? Y ahí, bueno, recientemente hemos lanzado un curso en el campus KMVP donde pueden conocer un poquito más el detalle de los distintos pilares de sostenibilidad que estamos manejando hacia adelante, ¿no? Como pueden ser integridad, medio ambiente y diversidad e inclusión. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, todo esto conlleva una estrategia, ¿no? Y la estrategia es muy sencilla. ¿Cuál es la misión de responsabilidad social corporativa? Bueno, es contribuir a comunidades más prósperas. Como vengo mencionando, si contribuimos a la comunidad va a contribuir con nosotros, ¿no? Y para lograr esto, tenemos que empoderar a las personas para que prosperen en sus vidas día a día, ¿no? Y hay distintos ejemplos dentro de DSP que hemos logrado en estos últimos años, como pueden ser los biohuertas en Arequipa, en Casa Verde, o los huertos en Ventanilla, donde estamos empoderando a la comunidad a ser autosuficiente en su alimentación. Es un ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los valores, ¿no? Y esos valores son enfocarnos en nuestras áreas prioritarias. Son tres áreas prioritarias. La primera es justicia social. Segunda es educación. Y la tercera es medio ambiente. Son esos pilares dentro de responsabilidad social en los cuales nosotros nos estamos enfocando para asegurar esa sostenibilidad hacia adelante. Así podemos también inspirar a los líderes de la compañía, ¿no? Y de los empleados a la acción. Y eso me enorgullece mucho, porque en los últimos años,
Okay, hemos sido capaces de ir aumentando el porcentaje de voluntariado dentro de DCP. Para que tengan una idea, de 10 empleados de DCP, 9 de ellos contribuyen hoy día a un trabajo de voluntariado. Es formidable, es excelente. Y esto ha venido creciendo en los últimos 4 o 5 años. Y lo otro que también es fundamental, porque esto no lo podemos hacer solo y es parte de nuestros valores, es crear el impacto a través de las alianzas o programas eficientes. Y hoy contamos con muchas organizaciones que nos ayudan o nos facilitan el poder contribuir con la comunidad. Y vamos a conocer más adelante en la presentación una nueva organización, que es CARE, que nos va a contribuir con el éxito de Cummins Power Women. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los focos de responsabilidad social? Claramente, la política de voluntariado, ¿no? Como bien he mencionado, de cada 10 empleados, 9 hoy día contribuyen a un trabajo voluntariado. Pero también tenemos comités de comunidad. Hay más de 200 grupos o comités, es una red increíble a nivel global, donde podemos ir conectándonos con ellos y aportando buenas prácticas y ver de qué manera podemos seguir contribuyendo a la comunidad, ¿no? A través de las tres áreas prioritarias que he mencionado: justicia social, educación y medio ambiente. Una de las cosas que hemos sido muy, muy exitosos en estos últimos años es el nivel de inversión que hemos podido contribuir a la comunidad a través de la Fundación Cummins. El año pasado, si no me equivoco, más de $100,000 fuimos capaces de recaudar de la Fundación Cummins y contribuir a las distintas iniciativas. Y este año estamos por el mismo camino, ¿no? Hay una estrategia regional, claramente, que nos permite enfocar esos recursos que tenemos localmente a lograr el mayor impacto. Alianzas, ¿no? Con organizaciones como pueden ser CARE, ¿no? VIDA, entre otras, CENATI, con el programa TEC también. Y hay que medir, ¿no? No solamente medimos el impacto de voluntariado, sino también el impacto que tenemos dentro de la comunidad, ¿no? Hoy estamos vendiendo la huella hídrica, la huella de carbono, entre otras métricas. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, sobre programas estratégicos, uno que me gustaría puntualizar es lo que venimos trabajando con el TEC. Para los que no han escuchado el TEC, significa Technical Education for Communities. Es una carrera que estamos manejando en Arequipa, ¿okay? De maquinaria pesada, donde estamos contribuyendo a que niños y niñas de bajos recursos puedan tener una carrera técnica. Y estamos ya, no sé si en el tercero o cuarto año de haber implementado y con mucho impacto y con el apoyo de nuestros socios estratégicos como Komatsu, Mitsui, ¿no? Cummins, obviamente, y CENATI. Y el otro programa estratégico que también nos tiene muy entusiasmados es Cummins Power Women, que Diana seguramente más adelante les va a dar un poco más de detalle, pero que sin duda va a contribuir a que las niñas de nuestra comunidad también tengan la oportunidad de crecer y formarse profesionalmente, ¿no? Y hay un programa más en detalle que se llama Niñas con Oportunidades, que no quiero decir mucho porque Diana les va a comentar un poco más, como también en la organización CARE hacia adelante. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de resultados, ahí pueden ver desde el 2016 cómo tuvimos 71% de participantes, ¿no? De porcentaje de voluntariado en la compañía. Excelente resultado. Pero pueden ir viendo cómo eso ha ido aumentando en los siguientes años, ¿no? Desde el 2017 hacia el 2020. Recuerden que en el 2020 tuvimos lo de la pandemia y tuvimos que transformar la forma como contribuíamos a la comunidad. Y eso me enorgullece mucho porque ahí el equipo de responsabilidad corporativa tuvo que tomó ese desafío. Y fíjense la cantidad, el porcentaje que logramos en el 2020, 88%, cuando antes muchas de las actividades eran presenciales. Entonces, eso fue un logro tremendo del equipo. Ahí pueden ver algunos ejemplos de las distintas iniciativas que vimos realizando responsabilidad corporativa, como la escuela Cummins, ¿no? Donde hemos tenido 1,000,000 de niños lectores como aliado y tenemos 3 bibliotecas implementadas a la fecha y 3 que están en curso, ¿no? Refuerzos en casa, que es cómo estamos apoyando a los niños y a las niñas con temas académicos, ¿verdad? Biohuertas de Casa Verde, cómo estamos ayudando a la alimentación, ¿no? A mejorar la alimentación de los niños del albergue. Y los huertos de ventanilla, que lo mencioné también, y cómo estamos contribuyendo en la comunidad para que las personas sean autosuficientes en su alimentación también. Y estamos teniendo un tremendo impacto en la comunidad desde el 2016 en los 3 pilares que les mencioné, ¿no? Educación, medio ambiente y justicia social. Vamos a la siguiente. Pueden ver ahí los distintos aliados que tenemos. Esto no es un trabajo que hacemos solos.
lo hacemos a través de muchos de estos aliados y con el apoyo de muchas de estas personas también que trabajan en esas organizaciones. Por tanto, ahí hay otra cosa que me gustaría destacar es que no solamente estamos enfocados en Lima, sino también estamos contribuyendo a nivel nacional con distintas iniciativas. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, para resumir y a darle pie a Diana que nos cuente un poquito más acerca de Cummins Power Women y lo que vamos a hacer, solo resaltar que Cummins Power Women es una iniciativa que está soportando dos de nuestros pilares estratégicos. El primero es la responsabilidad social, ¿no? Cómo estamos apoyando a la comunidad. Y también el siguiente pilar es la diversidad e inclusión, que también es fundamental y este proyecto está abarcando esas dos iniciativas. Así que sin más preámbulo, por favor, Diana, te doy la palabra y muchísimas gracias. Que estén muy bien todos. Muchas gracias, Frank. Buen día con todos y todas. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Mi nombre es Diana León, directora de Aftermarket y líder del programa Cummins Power Women en Perú. Y es para mí un placer compartir con ustedes el día de hoy, donde se cumplen 6 meses del lanzamiento del programa en Perú y presentarles también una actualización de los principales hitos que hemos recorrido y lo importante de esta iniciativa para nuestra organización. Y bueno, quisiera recordar con ustedes qué es Cummins Power Women. Como bien presentó Frank, Cummins Power Women es el programa de responsabilidad social corporativa que une y cuyo objetivo es promover soluciones para la equidad de género en nuestras comunidades, al asociarse con organizaciones sin fines de lucro para acelerar, esta es la palabra clave, acelerar el avance de las mujeres y niñas, reforzando el compromiso de Cummins con la prosperidad de las mujeres en todo el mundo. ¿Y por qué las empresas deben promover la equidad de género? Si nos hacemos esa pregunta, porque cuando todas las mujeres y las niñas pueden desarrollar su potencial, el mundo funcionará a su pleno rendimiento. Esto es bueno para las mujeres, para las niñas, pero también efectivamente para las comunidades y para los negocios. Está demostrado que promoviendo la equidad de género, el PBI de los países aumenta. Promover la equidad de género significa más talento, más productividad, más clientes, mejores resultados financieros. Y evidentemente también significa un impacto en las familias, asegurando el talento generacional. Ahora quiero entrar al ámbito local y comentarles un poco por qué DCP está apostando por esta iniciativa. Tenemos un gran techo de recorrido. La equidad de género ayuda a construir oportunidades de progreso para todos. Por ello, en Cummins Perú realizamos distintos esfuerzos para promover el desarrollo de las mujeres en la organización. Hablando de diversidad e inclusión, hemos incorporado más mujeres a la organización, promovemos ambientes inclusivos, desarrollamos el talento femenino. Al interno de la organización, trabajamos junto con el WEN, el Women Empowerment Network, que este año cumple 2 años de aniversario también. Y damos ahora un salto hacia la comunidad a través de Cummins Power Women. Y bien, ¿y cómo funciona? Cummins Power Women se enfoca en 4 impulsores que se considera que es la forma más efectiva de lograr un impacto sustancial. Estos son la educación, los derechos legales, la seguridad personal y el empoderamiento económico. Todos ellos muy importantes para continuar impulsando el desarrollo de las niñas y mujeres en nuestra sociedad. Definitivamente tenemos mucha esperanza en el futuro y el enfoque estratégico es el siguiente. Colaboramos con organizaciones sin fines de lucro que tienen resultados comprobados, centrados en los 4 impulsores de equidad de género que mencioné anteriormente. También aprendemos de nuestros socios, que son expertos en problemas y soluciones a aquellas cosas que aquejan a nuestra sociedad. Buscamos comprender cómo abordan ellos los problemas y crean soluciones. Por eso el día de hoy vamos a presentar a Care, un nuevo aliado y experto en el desarrollo de proyectos en la comunidad. Y finalmente,
Acá viene el componente diferenciador, ¿no? Es acá donde participa nuestro voluntariado compartiendo las habilidades y liderazgo, como esperamos todos podamos participar en las opciones de voluntariado que se van a abrir con este programa. Y si hablamos de invertir en la igualdad de las mujeres, esto no es algo nuevo para Cummins. Hemos visto de primera mano la transformación positiva que ocurre a medida que hemos traído más mujeres a nuestro negocio y a todos los niveles. Y ahora es el momento de diseñar la igualdad en las comunidades donde operamos. Eso es parte de nuestra misión de impulsar un mundo más próspero. Y desde el lanzamiento en Perú en marzo, hemos realizado distintas acciones soportadas por el Comité de Diversidad. Hicimos el lanzamiento, creamos un site que está en la intranet con mucha información relevante que espero ustedes la puedan revisar. Hemos realizado y seguiremos haciendo colaboraciones con el WEN. Y uno de los motivos principales el día de hoy es anunciarles la incorporación de CARE Perú como aliado de nuestro proyecto de responsabilidad social, esta vez con enfoque de género. Y que además hoy damos el lanzamiento a nuestro primer proyecto de Cummins Power Women, Niñas con Oportunidades, que tiene como objetivo que las estudiantes adolescentes culminen la secundaria en edad oportuna y con habilidades para la vida. Y desde que ya deseamos y esperamos la participación de todos ustedes. Pero ¿quién mejor que las representantes de CARE para contarles un poco más sobre su trayectoria, impacto en la comunidad y también darnos una presentación de Niñas con Oportunidades? Así que quiero dejarlos con Cintia Tello, gerente de Inclusión Social y Potencial Humano, para que nos comente un poco más de esta gran institución. Adelante, Cintia. Muchísimas gracias a Cummins Perú. Buenos días con todas y todos. Quiero agradecer primero la alianza que hemos formado Cummins Perú y CARE Perú justamente para luchar por la igualdad y el desarrollo de nuestras comunidades, especialmente por nuestras niñas. En la presentación, vamos a ver, por favor, adelantemos. En la presentación nos damos cuenta que CARE Perú forma parte de una gran confederación que se encuentra presente actualmente en 104 países del mundo, en los diferentes continentes del mundo, siempre luchando por la justicia social y la reducción de brechas de pobreza. Como ustedes se darán cuenta, estamos impactando a 430 mil millones de personas. Nuestra visión justamente es buscar un mundo lleno de esperanza, inclusión y justicia social, en la que la pobreza pueda ser eliminada y donde las personas puedan vivir con seguridad y sobre todo con mucha dignidad. Nuestra misión es trabajar alrededor del mundo justamente para cerrar y eliminar las brechas de pobreza, salvar vidas y lograr la ansiada justicia social. Pero, ¿dónde ponemos nuestro foco? Nuestro foco lo ponemos en las niñas y en las mujeres, porque creemos que la eliminación de la desigualdad nos va a ayudar y soportar al cierre de brechas y sobre todo a buscar la igualdad de oportunidades. Pero ¿cuál es el modelo de intervención de CARE Perú y en general de CARE Internacional? Es un modelo que consta de tres etapas. La primera etapa es generar, validar e implementar pilotos que se conviertan en modelos que puedan justamente fortalecer los proyectos sociales, sobre todo de desarrollo local, regional y nacional. Luego de este paso, y luego de alcanzar el éxito en nuestros pilotos y obviamente aprender muchas lecciones aprendidas, lo que hacemos es tratar de replicar estos pilotos en diversos ámbitos con el apoyo y soporte al gobierno y otros actores de la comunidad, obteniendo nuevamente experiencias exitosas y validadas. Y por qué no decirlo, sacando muchísimas lecciones aprendidas para poder valorarlas en el futuro. El tercer paso es generar la sostenibilidad de nuestras intervenciones. ¿Cómo? Justamente institucionalizándolas, convirtiéndolas en políticas públicas justamente a favor de las personas más vulnerables y excluidas.
Para llegar a estos pasos, CARE Perú cuenta con un sistema de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas muy ágil que nos permite gestionar e implementar las intervenciones en nuestros diferentes ámbitos de acción y en los diferentes territorios. Nosotros contamos con un consejo directivo que está muy comprometido con el desarrollo del país. Como ustedes pueden apreciar, nuestro consejo directivo está compuesto por profesionales de diferentes campos, tanto del sector público como del sector privado. Nuestra directora nacional actualmente es la señora Marilú Martens, quien se encuentra muy comprometida con el desarrollo de los niños y las niñas, sobre todo mejorar y cerrar brechas en la educación del país. Seguimos. Pero ¿cuáles son las áreas programáticas y las temáticas con las cuales trabaja CARE Perú? Nosotros trabajamos a nivel de 4 áreas programáticas. La primera tiene que ver con el cambio climático, Amazonía y gestión de residuos hídricos. ¿Pero qué trabajamos? Trabajamos aquí proyectos e intervenciones que traten de disminuir el impacto del cambio climático y que además trabajen por proporcionar el recurso hídrico a las comunidades que, digamos, tienen este bien como escaso. Otra área programática es la gestión de riesgos y respuestas de emergencia. Quiero contarles que aquí nació CARE. CARE hoy día ha cumplido 51 años en el Perú y justamente entró a raíz de la respuesta humanitaria generada a partir del terremoto de 1970 en Ancash. Entonces, nuestra área programática de gestión de riesgos trabaja justamente dando respuesta a los desastres, pero también generando respuesta, por ejemplo, ante la problemática de nuestros hermanos venezolanos. El otro eje programático, es el eje de empoderamiento económico de la mujer, seguridad alimentaria y nutrición. Justamente trabaja por la formalización, desarrollo e inclusión financiera de las mujeres en los negocios, en los micronegocios, siempre con un énfasis en la mejora de la nutrición y seguridad alimentaria. Así, por ejemplo, estamos llevando a cabo acciones con mujeres lideresas en comedores, mujeres lideresas buscando la inclusión financiera. Tengo el orgullo de decir que ya nuestras mujeres están, por ejemplo, teniendo acceso a crédito en microfinancieras. Esto es un éxito tremendo. Y bueno, el último eje programático, que es el que me encuentro liderando, que es el eje de inclusión social de poblaciones vulnerables, salud y educación. Este es un eje que trabaja justamente por cerrar las brechas de desigualdad entre la demanda de servicios públicos y la oferta de servicios públicos relacionados a la educación, la salud y la inclusión social. Trabaja justamente con ambas aristas para poder eliminar brechas de desigualdad. En ese sentido y transversalmente, CARE Perú trabaja 3 ejes fundamentales. La igualdad de género para cerrar brechas entre hombres y mujeres y apoyar también a la comunidad LGTBIQ. El eje de gobernabilidad, porque creemos importantísimo apoyar en la forma cómo se están organizando las cosas y apoyar también al gobierno. Y la resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de adaptarnos a las situaciones difíciles. Contarles un poco más sobre nuestro eje de inclusión social y poblaciones vulnerables, salud y educación. Nos hemos puesto como meta que 100.000 personas en situación de vulnerabilidad puedan tener acceso a una salud de calidad en 10 años. Es decir, mejorar justamente ese acceso a servicios y su capacidad de respuesta a enfermedades como la COVID-19, el VIH, la salud mental, entre otras. Es decir, originando una respuesta desde la comunidad para poder aportar a los primeros niveles de salud. También nos hemos puesto como meta lograr el acceso a educación de calidad de 100.000 estudiantes de las zonas rurales en 10 años. Es decir, mejorarán logros de aprendizaje, culminarán la secundaria en edad oportuna y desarrollarán, sobre todo, competencias para la vida. Es así como, en el marco de los proyectos de educación, nace pues el proyecto que prontito vamos a socializar. ¿Pero por qué trabajar con CARE Perú? Por nuestro propósito.
Nuestro propósito de construir ese mundo de esperanza, de tolerancia, de justicia social, donde se reduzcan las brechas para las mujeres y las niñas. Por nuestra experiencia, ya les conté, acabamos de cumplir 51 años implementando más de 10.000, más de 1.000 proyectos, digamos, enfocados en el desarrollo de nuestro país. Por nuestro alcance, tenemos presencia en los 24 departamentos del Perú, impactando directa e indirectamente a casi 3 millones de personas en el último año, en el 2020. Y por nuestra eficiencia, porque nos asociamos a actores claves, tanto a nivel nacional, territorial y local, para generar proyectos innovadores a través de un uso eficiente del presupuesto asignado. Entonces, yo quisiera agradecer a Cummins Perú por la oportunidad y la alianza que nos ha generado. Y quiero presentar a mi colega Karina Pineda, jefe del proyecto Niñas con Oportunidades, que les va a contar de qué se trata Niñas con Oportunidades y cómo podemos impactar en la vida de las adolescentes que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Gracias, Cintia. Muchas gracias, buenos días a todos y todas, buenos días a todo el equipo de Cummins Perú, con quienes tenemos el gusto de trabajar ahora para también fortalecer las habilidades de estudiantes y adolescentes mujeres. ¿Por qué trabajamos en Niñas con Oportunidades enfocándonos en la educación de niñas y adolescentes en nuestro país? Como pueden ver aquí, hay una problemática a la que tenemos que hacerle frente y que si bien afecta a toda la educación, hay un problema común que tenemos, hay razones que afectan muy especialmente a la deserción escolar de mujeres, ¿no? Y que las afectan a ellas en su razón de ser mujeres en nuestro país. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que según la Encuesta Nacional de Hogares, entre los 12 y 24 años de edad durante el año pasado, que fue un año crítico por el tema de la pandemia, entre las principales razones por las que las estudiantes desertaron de la escuela, las estudiantes mujeres, encontrábamos, por supuesto, razones económicas o familiares, pero también fuertemente razones de embarazo o matrimonio y también un factor muy importante que implica que no quieran estudiar más, ¿no? Es importante también saber que cuando hablamos de razones económicas o familiares, también en la educación las estudiantes dejan de participar por dedicarse a acciones más domésticas, de cuidado probablemente de hermanitos menores o de algunas iniciativas económicas que tenga la familia que ellas están destinadas a apoyar, ¿no? Y esto las aparta de la oportunidad y de la posibilidad de seguir estudiando. Pero debajo de esto hay un problema estructural mucho más grande, ¿no? Y como dicen esta premisa aquí arriba, aún hoy más de la mitad de la población peruana piensa que toda mujer debe cumplir primero su rol de madre, esposa o ama de casa y después realizar sus propios sueños. Entonces, a raíz de una premisa como esta, ¿no? tan fuerte aún en nuestra sociedad, se justifican muchas de las brechas que van a afectar las posibilidades de culminar la escuela con éxito en las estudiantes, ¿no? Si bien en 2020, como vemos aquí, más de 500.000 de niños y adolescentes cayeron en pobreza extrema, también se mantuvieron presentes los problemas de violencia, donde podemos ver que del total de adolescentes que sufrieron casos de violencia durante ese año, el 37% fueron de violencia sexual. Y la mayoría de los casos de esta violencia nuevamente es dirigida a niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Las tasas de analfabetismo en nuestro país también afectan más a las mujeres, especialmente en el ámbito rural, donde podemos ver que el porcentaje de esta población puede llegar al 22,8%, ¿no? El atraso escolar también es mayor en el ámbito rural que en el ámbito urbano, y es un tema que tenemos que tener presente. Y en algunas de las regiones donde trabajamos, como Cajamarca, Amazonas y Huancavelica, de los 11 años que debe cumplir todo estudiante, hombre o mujer, en el caso de las mujeres, solo llegan a culminar una mediana de entre 5,3 y 5,8 años, ¿no? Lo cual definitivamente profundiza las brechas, profundiza este problema estructural que tenemos que abordar.
En ese sentido, Niñas con Oportunidades, que es un proyecto de CARE Perú que funciona desde el año 2016, se transforma y se adapta también a la realidad educativa actual en este año y propone una nueva estrategia para poder llegar a más estudiantes, ¿no? Y nuestra estrategia es una intervención sistémica integral donde el centro son las estudiantes, pero no trabajamos, o para empoderarlas, no trabajamos solamente con ellas, sino que involucramos a toda su escuela, incluyendo a sus compañeros, hombres también, a los docentes, las docentes, directivos, ¿no? Que tienen que estar alineados con esta intervención, a la familia, que tiene que contribuir con la importancia de que las estudiantes culminen la secundaria, tienen que reconocer y aprender por qué es importante para sus vidas el poder cerrar este ciclo educativo. Y los líderes de la comunidad también hacen mucho en este ecosistema educativo, impulsando la participación de las niñas y adolescentes de sus comunidades en este entorno. En este sentido, nosotros, como Niñas con Oportunidades, buscamos promover el desarrollo de habilidades para la vida y proyectos de vida en 2.250 estudiantes mujeres. Este año estamos trabajando principalmente con cuarto y quinto año, de zonas periurbanas y rurales. De zonas periurbanas y rurales, especialmente en tres componentes. Cuando hablamos de habilidades para la vida, nos referimos principalmente a habilidades socioemocionales y proyectos de vida, que implica la habilidad, sí, de conocerse a sí mismo, de tener una autoestima fuerte, valorarse, también cómo relacionarnos con los demás, pero también implica el desarrollo de habilidades que son trascendentales para fortalecer nuestra propia resiliencia y ser capaces de salir de situaciones críticas como las que estamos atravesando, y también para poder perseverar y tener la tenacidad de poder perseguir nuestros sueños, dibujar y perseguir nuestros sueños, nuestras metas en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, por eso estas habilidades de vida se trabajan junto con proyectos de vida y le dan una orientación y sentido, ¿no?, a las trayectorias educativas y de vida de las estudiantes. La educación sexual integral también es fundamental. Es una herramienta que permite que las estudiantes se mantengan en el sistema educativo. Previene, por supuesto, situaciones de embarazo no deseado, de infecciones de transmisión sexual que pueden afectar sus trayectorias, pero también es una herramienta de autocuidado, ¿no? De saber conocer, prevenir y hacer frente de situaciones donde ellas puedan atravesar por hechos de violencia, sea física, psicológica o sexual. Entonces es trascendental fortalecerlas en este aspecto. Y el empoderamiento económico es también base. Es importantísimo que reconozcan la importancia de contar con independencia económica para poder sostener estos proyectos de vida. Y también desarrollan competencias y habilidades vinculadas a tener una mayor empleabilidad o tener capacidades para un emprendimiento. Trabajan sobre ideas de negocio y otros temas vinculados que van a complementar esta caja de herramientas para poder cumplir sus proyectos de vida. Nuestra meta este año es llegar a 4.500 estudiantes participantes del programa. Ya les mencionaba, 2.250 de ellas deben ser mujeres y mujeres que cuenten con proyectos de vida elaborados. De la mano con esto, involucramos o involucraremos a cerca de 150 docentes capacitados y 50 instituciones educativas que están en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Lima y Callao y Huancavelica. ¿Cómo llegamos? Quiero contarles un poquito de cómo llegamos a estas estudiantes en estas regiones. Ellas tienen acceso a módulos virtuales que están en una plataforma del proyecto, es nco.pe. Acceden allí con un usuario y una contraseña y pueden empezar a trabajar autodidactamente las sesiones, ¿no? Pero además de eso, hay un equipo de facilitadores que van a conectarse con ellas de forma sincrónica para trabajar los contenidos y fomentar el desarrollo de estas competencias. Y ciertamente hay también dificultades de conectividad en un porcentaje de esta población que van a ser llamadas directamente por este equipo para, a través de estas llamadas telefónicas, fortalecer estos contenidos, ¿no? Nadie debe quedarse fuera del programa. Este proceso nos permite detectar situaciones de riesgo y liderazgos que van a ser atendidos especialmente por el equipo de acompañamiento socioemocional. Y en este eje también es donde se insertan las acciones de voluntariado, que ya en un momento les vamos a comentar.
El fortalecimiento docente, por su lado, suma a toda esta estrategia. Ellos también van a recibir capacitación a través de este acceso a los módulos virtuales. Para ellos, estos módulos son diferentes. Trabajan, tienen la oportunidad de trabajar sobre sus propias habilidades, pero también trabajan sobre cómo trabajar pedagógicamente, cómo, por qué deben trabajar estas habilidades para la vida dentro de la currícula escolar y cómo incorporarla, ¿no? Con herramientas de cómo incorporarla y cómo trabajarla. También pueden recibir el acompañamiento socioemocional necesario. La familia y la comunidad también se involucra a través de materiales que están especialmente dirigidos para ellos y ellas. Las familias trabajan sobre la importancia de la continuidad educativa de sus hijas para sus trayectorias de vida, ¿no? También sobre por qué es importante trabajar sobre educación sexual integral y empoderamiento económico. Y ellos reciben asistencia virtual también con un equipo que tiene tipo escuela para padres, encuentros con ellos. Y hay campañas de sensibilización a través de la presencia de un agente comunitario, que es una persona en la comunidad que nos ayuda a articular la intervención entre la familia, la escuela, las estudiantes y el programa, ¿no? También pueden recibir el acompañamiento socioemocional. Y finalmente, tenemos un componente de incidencia muy importante también, que implica la articulación con instancias educativas y de la comunidad que tienen que apoyar también el desarrollo de estas estrategias. Hablamos, por ejemplo, de las direcciones regionales de educación o de las unidades de gestión local, la SUGEL, que tienen que involucrarse y promover también el desarrollo de estas habilidades en toda su comunidad educativa. Con ellos tenemos mesas de diálogo y generamos diversas alianzas para poder fortalecer este trabajo que son intersectoriales, ¿no? Porque no pasa solamente por el sector de educación, también se involucra salud, las redes de protección y otras más que hacen parte de la comunidad. Entonces, para realizar este trabajo, les muestro igual cómo estamos conformados, ¿no? Tenemos un equipo técnico que está trabajando profundamente en que los contenidos que llevamos, sea a través de la plataforma o sea a través del acompañamiento que realizamos, sea de calidad en los componentes con el que trabajamos. Y hay coordinadores regionales que son nuestros brazos en la comunidad, en las escuelas, en las regiones, para gestionar toda la intervención que ya llega al servicio directamente con los estudiantes, las docentes, las familias y los psicólogos que van a, psicólogas que van a realizar este acompañamiento socioemocional. Y estos agentes comunitarios que si bien son voluntarios, ¿no? Están en el ámbito de la comunidad, también suman a nuestra estructura porque el trabajo de voluntariado ciertamente tiene que fortalecer la intervención desde dentro, ¿no? Para nosotros es muy valioso tener la oportunidad de contar con ustedes, ¿no? De poder contar con que ustedes se sumen a la estrategia, la fortalezcan, la robustezcan y hagan que esta pueda llegar con mucha más efectividad a nuestra población beneficiaria, a nuestras estudiantes mujeres. Ahora les quiero presentar un pequeño video de nuestra intervención. A ver, ¿me confirman, por favor? Gracias entonces y quiero darle paso a Diana León para que pueda contarnos un poco más sobre la estrategia de voluntariado que tenemos conjuntamente. Gracias, gracias Karina. Bueno, ahora ustedes se preguntarán cómo me involucro, ¿no? Luego de ver esta gran presentación de CARE y Niñas con Oportunidades, espero que haya causado en ustedes inspiración, esperanza, pero también la voluntad de hacer un cambio,
¿no? ¿Y cómo me involucro? ¿Cómo pueden ser parte? Acá les dejo algunas maneras. Pueden unirse a la comunidad de embajadores y embajadoras de Cummins Power Women. Hemos creado un site en la intranet donde ustedes pueden ahí conocer toda la información. Aprende sobre la equidad de género, participar en conversaciones sobre la equidad de género en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. Y también una parte importante es ser voluntario o voluntaria en los proyectos de responsabilidad social con enfoque de género. ¿Y por qué resalto el voluntariado? Porque el día de hoy, con el proyecto Niñas con Oportunidades, iniciamos las inscripciones para las actividades de voluntariado. Déjenme un minuto que creo que no se está viendo en la presentación. Ok. Ahí creo que sí se ve. Ahí se ve. Un segundo. Disculpen. Ahí está. Perfecto. Ok, bueno, les comentaba cómo se pueden ustedes involucrar uniéndose a la comunidad de embajadores, aprendiendo sobre la equidad de género, participando en los conversatorios y también siendo voluntarios del programa, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos de voluntariado en Niñas con Oportunidades? Recursos formativos, mentoría y campañas de incidencia. Estamos buscando 55 voluntarios y voluntarias que se puedan unir a nosotros en esta experiencia. Esperamos contar con la participación e involucramiento de todos ustedes en esta actividad. Cuando hablamos de recursos formativos, estamos hablando de videos cortos. Vamos a hacer videos cortos de brindar orientación para el fortalecimiento de la educación sexual integral y el desarrollo del empoderamiento económico. Vamos a tener también actividades de podcast donde van a poder ustedes de una manera lúdica confrontar los estereotipos y roles de género. En mentoría tenemos conversatorios vocacionales, orientando a los estudiantes desde la experiencia profesional, y en charlas inspiracionales para motivar a las estudiantes desde la perspectiva de la experiencia personal. Tenemos también actividades de campañas de incidencia. Acá buscamos hacer una sensibilización del personal con una campaña que genere un impacto sensibilizando sobre la violencia en la equidad de género en redes. Y si ustedes estaban buscando alguna manera de generar un cambio, de ver cómo yo puedo participar en la sociedad, esta es una excelente oportunidad. Piensen en el desarrollo que pueden tener a manera personal, sino también en la comunidad. Estas niñas tienen el poder de cambiar su mundo, pero ustedes tienen el poder de ayudarlas a hacerlo. Y para eso, yo creo firmemente que venimos a este mundo a dejar un legado, a trascender. Pensemos en nuestras familias, en las mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras niñas. ¿Qué sociedad queremos dejar para ellas y para nosotros? Los invito a inscribirse en el programa de voluntariado que hemos diseñado en conjunto con CARE Perú. Todo el voluntariado va a tener un acompañamiento de CARE en el proceso. Inscríbanse. Queremos llegar a 55 voluntarios para este desarrollo del programa. Y desde ya quiero agradecer a todos los participantes, a los presentadores, a todo el equipo detrás y sobre todo a las personas que nos están viendo ahora por el otro lado de la cámara, porque si están acá presentes es porque tienen una voluntad genuina de hacer un cambio, de querer cambiar y potenciar a nuestra comunidad, y eso desde ya es muy valioso. Muchas gracias sinceramente por todo. Y hasta pronto y nos vemos pronto nuevamente. Cuídense mucho.